Lo dicho, un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, lo que vamos a hacer en esta sección es traer a personas que están en el club Stop Diabetes y nos van a contar un poco su experiencia y nos van a contar un poco cómo es esta historia de la diabetes y qué pasa cuando se aborda desde un punto de vista más global, ¿no? Así que lo primero, Aurora, pues preséntate y bueno, y dinos quién es Aurora y cómo ha sido todo este proceso de la diabetes y de todo esto. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Aurora de Sevilla y normalmente, seguramente, he estado rondando la diabetes casi siempre. Tengo hipotiroidismo y desde que dejé de fumar cogí mucho peso. Pero ya en febrero, a finales de febrero, fui a la internista y me recetó insulina, 16 unidades. Y bueno, ahí ya me asusté muchísimo, porque tengo la experiencia de mi madre que empezó con la insulina y no ha parado hasta ahora. Entonces no quería seguir así. Es verdad que soy una persona que siempre he hecho deporte, he estado en gimnasio, hago natación, ando, como me dicen los médicos, pero no he conseguido nunca nada real. Y entonces pues he llegado hasta la insulina. Me asusté y como te seguía un poco por las redes, al final estuve 15 días mirándote y me decidí. Digo, bueno, alguien me tiene que ayudar porque no estaba muy desesperada. Y nada, digo, bueno, pues me lo voy a probar. Me convenciste en la reunión que tuvimos y digo, voy a probar. Y efectivamente, pues ha sido mi salvación. No puedo decir otra cosa porque en un mes me he quitado la insulina. Se lo comenté a mi médico de cabecera, que empecé cuando empecé a hacer todo lo que en el club se decía, pues empezó a bajarme muchísimo la insulina hasta lo que me medía, cuando me lo medía hasta tal punto que por las tardes llegaba a tener 60, 63 y estaba un poco asustada. Y entonces mi médico de cabecera empezó a tomarme cada semana, me dijo que me hiciera controles y me lo empecé a tomar. Y me la ha quitado, me hizo toda la semana un control y conforme vio que iba, en un mes me la quitó. Me ha quitado la insulina totalmente. Y me ha dejado las pastillas. De momento tengo las pastillas, que siguiendo en el club conseguiré quitármela como sea. Pero eso no es prioritario. Lo prioritario para mí era la insulina. Y bueno, ¿y también. ¿En cuánto tiempo? Yo entré en el club el 17 de abril. Fue cuando comencé. Y en mayo, a mitad de mayo o menos, me lo quitó. En cuanto empecé a funcionar en el club, ella me siguió 3 semanas y a la tercera semana me dijo que me lo quitara y que si me volvía a subir otra vez, que me lo controlara, que la llamara. Y de momento no la tengo que llamar porque no la tengo fuera de los rangos habituales. O sea que las tengo a lo mejor un poco más alta, un poco menos alta, pero por las tardes llego a 70, 80, o sea que las tengo bastante bien. Por la mañana es cuando la tengo un poco más alta. Pero hay muchos días que las tengo estupendamente, o sea que muy ¿Y ahora? Contenta. ¿Y ahora sin insulina? Porque ahora no estás usando insulina, después de estar usando 16 unidades, has dicho. Sí, pues, 16. Si estabas utilizando 16 unidades y en un mes ya no usas nada de insulina, ¿qué valores estás teniendo ahora de glucosa? Ahora entre 110 y 70 más o menos. Tengo 74, sobre todo por la tarde la tengo entre 74, 80 y por la mañana 110, 111 he llegado a tener, pero los 200 y pico que me levantaba antes no, siempre me levantaba con 200 algo o rondando y ahora eso ya no lo tengo. No. A ver, espera un momento, vamos a ponernos todos en situación, en los que estéis en el chat escuchando esto, estáis a luz y flipando. Entonces, a ver si lo estamos entendiendo bien. Antes te ponías 16 unidades de insulina y tenías valores de 200 y ahora no usas nada de insulina y tienes valores de 100. Sí. Cuando empecé con la insulina, los primeros días tenía esos valores. Luego ya se me bajaron, se me controlaron. Pero y se me bajaron tanto que es que tenía que preguntarte siempre qué hago. Porque se me bajaban hasta 60 y me daba miedo, ¿no?
No porque me pasara nada a mí personalmente, pero como siempre se escucha lo que va a pasar, y yo no tenía información ninguna. Hasta que llegué al club, lo único, me dieron a mí la insulina, te la tomas y te pones a hacer el régimen que quieras y andar. Y eso era la solución para mí. Y pues como eso se lo han hecho ya a mi madre y no ha sido la solución, pues busqué, como ahora tenemos las redes sociales, pues busqué por otro lado. Y la verdad es que ha sido mi salvación, el poder encontraros y bueno, sobre todo que es que en un mes me quita la insulina, que no me ha hecho falta estar 6 meses ni en un mes fuera la insulina, y por médico, que fue la médico de cabecera la que me dijo, esto te lo voy a quitar, y luego tú me vas informando de cómo sigue. Y yo sigo estupendamente, o sea que, y no subo, no porque me haya quitado la insulina de repente me ha vuelto a lo que tenía antes, no, sino que más o menos me controlo bastante bien. O sea que, pues que te controlas mejor que antes, sí, sin insulina. Claro, no, con la insulina era horroroso. Y ahora quiero matizar algo que es importante, ¿no? Que se vende mucho en las redes sociales, hay como mucho marketing orientado a esto, que es bastante feo, ¿no? En el tema de cura la diabetes, tómate esto y cura la diabetes, ¿no? El otro día me preguntaba un profesional, que yo me asustaba y todo, y me decía, Enol, vaya éxito que estás teniendo con la diabetes, ¿qué método utilizas? Y yo, pero todavía estamos así. ¿Qué método? Que esto es estilo de vida, que esto, que ya no hay bromas con esto, ¿no? Y la gente sigue jugando con la salud de la gente. Y yo quería ahora aclarar que esto no va de usa mi método. Tu médico no tiene ni idea. No. El médico hace su papel. O sea, el médico tiene un papel muy importante en el diagnóstico, en el tratamiento y en todo esto. Nosotros lo que hacemos en el club no es sustituir al médico. Lo que hacemos es un tratamiento coadyuvante, es decir, lo que hacemos es potenciar el tratamiento que ya tiene sin reducir la necesidad de medicamentos. Entonces, esto es importantísimo lo que has hecho y cómo lo has afrontado, Aurora, porque esto, al final, yo te he guiado, pero lo has conseguido tú. El mérito es tuyo. Y realmente lo importante es eso, la gente dice, no, yo quiero quitarme los medicamentos, yo quiero dejar la insulina, yo quiero esto y lo otro. ¿Aquí qué es lo que hay que hacer? Pues no hay que hacer lo que has hecho tú. Hay que ir mejorando y de repente tú dices, oye, que tengo 60 de glucemia. No. Entonces, ¿el médico qué pasa? Que como el médico no te quiere matar, pues el médico dice, uy, pues va a ser que lo que hace Aurora en el club Stop Diabetes, pues algo hace. Entonces vamos a bajar los medicamentos, que parece que no necesita tanto. Y eso es lo que hace el médico, ir bajándote los medicamentos porque tú no podías estar con glucemia de 60. Ya. Entonces, lo del médico es fundamental. Pero donde yo he encontrado realmente la visión de la diabetes, de lo que es, de lo que significa en mi cuerpo y de lo que necesito para no ir, por principio, para no ir a más. Y bueno, no solo no he ido a más, sino que es que lo he reducido y lo pienso seguir reduciendo, porque no nos dicen lo que tenemos que hacer, nos enseñan lo que, pero luego tenemos que hacerlo nosotros. Pero tenemos un apoyo tremendo, tenemos resultados. En fin, que no nos das el pescadito, sino que nos enseñas a pescarlo. ¿Qué pasa? Que eso nos lo quedamos porque el esfuerzo lo tenemos que hacer nosotros, porque queremos hacerlo. Pero sin los medios que tú nos pones, incapaz, porque solo con una visita al médico. Sobre todo yo que voy a la Seguridad Social, no me dan los medios que tú me das al alcance, no me dan los ejercicios que tú me das. Un club donde yo, si un día estoy mal, ya hay un montón de gente que procura que tú no estés mal. Si un día te han salido las cosas mal, te suben el ánimo en el primer minuto que pongas una cosa, y luego te enseñan, pues nos enseñamos las comidas, que yo ahí he tenido mucha dificultad. Yo soy una persona que he comido siempre muy mal. No es que comiera 80 donuts al día, pero he comido muy mal. Y bueno, pues eso ha sido fundamental para mí.
eso y los ejercicios que tenía que hacer para que dieran resultados realmente. Entonces lo noto, yo me voy a andar y a mí no me baja el azúcar. Me viene bien para el resto de mis cosas, de, claro, de bajar peso y demás, pero el azúcar no me lo controla. Sin embargo, hago los ejercicios y noto perfectamente que el día que no los hago, tengo el azúcar más alta. ¿Qué los hago? El azúcar se me controla. ¿Qué no los hago? Sé que el azúcar ya me puedo ir a andar 15.000 pasos, que va a estar más o menos igual, aunque me ayuda para otras cosas que tengo, que es bajar peso y demás. Pero a mí lo fundamental es la diabetes, quitarme, tenerla controlada sobre todo. Y si puedo ir reduciendo pastillas y ir cogiendo el hábito de vida para toda la vida, pues mejor. Claro, de eso se trata, Aurora. Quiero que destaques ahora, tampoco te quiero robar mucho tiempo, y quiero que destaques ahora qué diferencias hay en cómo tú te sientes ahora con tu día a día, cómo afrontas tú la enfermedad. ¿Qué diferencias hay de la Aurora que no estaba en el club, que la Aurora de hace un mes? Tampoco tienes que recordar mucho. ¿Y qué diferencia hay con la Aurora de ahora? Bueno, pues la Aurora de ahora es otra. He aprendido a comer, estoy en ello, en disfrutar de la comida, que yo nunca he disfrutado de la comida. Estoy muy contenta con lo de no tener insulina. He perdido 10 kilos en tan poco tiempo, desde el 25 de febrero que fui a la internista, he perdido 10 kilos. He perdido centímetros. Tengo músculo y, bueno, estoy muy contenta, mi familia está muy contenta también y bueno, pues que entra en una comunidad que me está dando la vida, me da salud y me da la vida para todas las otras cosas que tengo que hacer en el día a día, pues es lo que mejor que he podido hacer. Soy otra, vamos, no tiene nada que ver la Aurora de antes con la DAO. Nada, nada. Antes siempre era, ay, ¿cómo voy a superar la diabetes? ¿Cómo voy a hacer? Ya la tengo para toda la vida. Y ahora no. Ahora esto se puede superar, se puede mejorar, trabajándolo y haciendo lo que tiene uno que hacer perfectamente. Y ahora, más allá de eso, ¿cómo te sientes tú a nivel de salud y vitalidad general en relación con antes? Aparte de haberte reducido los medicamentos, a nivel de tu energía, de tu vitalidad, ¿ha habido cambios o ha sido solo en la diabetes? No, sí, sí, que hay cambios. Tengo mucha más energía que antes. Antes prácticamente la tarde ya era un suplicio. Pasar la tarde, intentar hacer cosas por la tarde era imposible casi. No tenía nunca ganas. Y ahora duro hasta la hora de la cena. Ya es un avance, que tengo ganas de hacer cosas, tengo muchas ganas de hacer cosas y mucho ánimo para hacer todo lo que tengo, no como antes, que ya me desilusionaba muy pronto, me desanimaba, y ahora no, ahora es raro el día que me levanto rara, que me levanto sin ganas, pues eso, el sentirme pesada, ¿no? Una sensación diferente. Entonces, al final, lo que tenemos que entender es: todos los tratamientos tienen efectos secundarios, ¿no? Vemos que hay personas que se toman un medicamento y tienen efectos secundarios. Hay veces que son náuseas, hay veces que son a nivel estomacal, hay veces que son dolores, o muchas veces, la mayoría de veces, son efectos secundarios leves, ¿no? Pero ¿qué efecto secundario ha tenido todo esto que hemos hecho? Bueno, pues que sin quererlo se nos han caído 10 kilos. ¿No resulta curioso seguro que te ha pasado a lo largo de tu vida, ¿no, Aurora? Igual que has ido al médico y te han dicho, bueno, usted tiene que perder peso. Y tú has ido a tu casa, firme, te has sentado en la silla, has cogido la dieta que te han dado y dices tú, yo voy a perder peso. Y te has esforzado, has puesto toda tu voluntad y no has perdido peso. Y ahora, que no te has propuesto el hecho de perder peso, ha venido como consecuencia colateral de mirar hacia la salud y de mejorar la salud a nivel global, ¿no? Sí, sí. Eso es totalmente cierto. Yo, cada régimen que me daban el papelito, este régimen, sí, al principio perdía, porque como tengo de sobra,
pues en cuanto me pongo, pierdo. Pero primero son aburridos y luego llegaban a un momento que me estancaba, que ya no podía hacer nada, que iba. Pues come menos. Creo que no es la solución el comer menos. Y aunque comiera menos, no tenía vitalidad para la vida. O sea, para hacer el día a día la rutina. Y sin embargo, ahora como en condiciones con lo que tengo que comer y aprendiendo todavía, pero... Y me dan la energía suficiente para todo el día. Y luego eso, que hace que los kilos han caído, no solo los kilos, es que han caído centímetros. Que yo pienso que hay más kilos de los que pone la báscula, porque luego los centímetros son diferentes. Y yo me encuentro mucho mejor y la familia me lo dice. Mis hijos, mi marido, todo. Que los amigos. Oye, pues qué cara, el otro día me pusieron, iba andando y me hizo una foto. ¿Qué cara tan estupenda tiene? Pues esas cosas son las que, eso es lo que pasa. Pues en un mes y poco, pues me ha cambiado la cara, simplemente. No tengo otra cosa, todo estupendo. Aparte de que la consecución, lo que yo quería era quitarme la insulina. Pero eso fue tan rápido y tan fácil que, por supuesto, me quedo porque voy a aprender muchas más cosas y voy a estar mucho mejor. También me han quitado una pastilla de la tensión. O sea que van cayendo medicinas. Y sí, bueno, pues todo eso no tiene efectos secundarios. Si me voy quitando medicina, ya no tengo efectos secundarios, todo es bueno. Así que todo ha sido una maravilla. Y muy rápido, muy rápido. O sea, que me convence absolutamente. Ahora dos cositas más antes de finalizar, que quiero que maticemos. La primera es, ¿realmente hay que matarse a hacer ejercicio, Aurora? No, ¿O cuánto tiempo tú le dedicas a hacer los ejercicios que yo te mando? Venga, confiesa. Nada. Confiesa aquí a la gente. Al principio, cuando cambio de nivel, al principio, pues tardo mis 30 minutos o más, o 40. Pero conforme ya el ejercicio se me va haciendo al cuerpo, bueno, y que además que tengo que visualizarlo, aprenderlo a hacer y demás, ya en 20 minutos están hechos los ejercicios. O sea, que una vez que ya me aprendo lo que tengo que hacer, pues en 20 minutos están hechos. No hay que utilizar ni comprarse nada, todo está por casa. Y bueno, las agujetas las tiene uno, pero que son muy sencillos de hacer, en el sentido que se pueden hacer. Luego ya la cantidad de veces que se pueden las repeticiones son distintas, pero muy poco tiempo. En 20 minutos está el ejercicio hecho. Vale, muy bien. Pues 20 minutillos los tiene todo el mundo, ¿no? Para... Sí. Hacerle frente a la diabetes. Claro. Y si no, de 10 en 10. Sí, de 10 en 10. Al principio empezamos con 10 minutos, claro, ¿te acuerdas? Claro, por eso que si no... Después, a mí me caen muchos palos a veces de profesionales que me sorprende, ¿no? Que hay veces que me dicen profesionales, no, pero la diabetes es una enfermedad progresiva y la diabetes no es reversible. ¿Qué le dirías a un profesional que igual tiene ha leído mucho, ha estudiado, se ha formado y que realmente piensa que la diabetes no es reversible, que es una enfermedad progresiva? ¿Qué le dirías a esa persona? Pues bueno, yo decirle que en un mes a mí las 16 unidades de insulina que me habían enviado me las ha retirado el médico. No me las he retirado yo por mi cuenta, sino el médico. Y que llevando... la vida, los hábitos de vida que hay que tener, que son correctos y que deberían de saberlo ellos, pues se consigue. Lo que pasa que yo comprendo que por lo menos en mi caso te atienden en los 5 minutos que tienen o en los 10, van a lo que van siempre y procuran no el ejercicio, no saben cuál es el que te puede, o no se informan o no lo saben de cuál te puede servir y cuál no. Yo he hecho yo llevo en el gimnasio 10 años. Me he llevado, me he quitado ahora. He nadado 2.000 metros en una hora, que no estoy hablando de que me voy a dar un chapuzón. Voy a andar, me hago los 10 kilómetros. Y eso no conseguía nada hasta que no me han dicho exactamente los hábitos de vida y los ejercicios que tengo que hacer para esa glucosa. Los que me quitan, no me la quitan, pero sí me consiguen nivelar la glucosa.
yo soy un puro ejemplo, y además que no me lo estoy inventando, que es que mis analíticas están ahí y mi médico está ahí para decir, pues es verdad, en febrero se la mandé y en abril se la he tenido que quitar. O sea, que es que no he tenido, no es mentira, quiero conseguir irme quitando un poco de metformina. Pero claro, pero eso sé que va a ser ya a largo plazo, cuando ya mi cuerpo realmente se habitúe a la nueva vida. Claro, totalmente. Y para dar más veracidad a esto, bueno, no lo hemos compartido nunca por aquí, pero me apetece hacerlo hoy, y es que todos los datos de lo que estamos consiguiendo, tanto las personas con diabetes tipo 1 como diabetes tipo 2, eso lo estoy recogiendo yo. Y bueno, primero quiero dar las gracias públicamente a los doctores que nos apoyan, como el doctor Puerma endocrino y al doctor Avellán y a otros profesionales, porque todos esos datos de analíticas de Aurora y de otras personas con diabetes tipo 1, yo los estoy recogiendo y los vamos a publicar a la comunidad científica para demostrar el cómo funciona esto del estilo de vida. Así que ahí va a estar la veracidad y ahí lo vamos a tener. Hay doctores que es cierto, que además, de hecho, yo me convencí para entrar en el club porque te veía que hablabas con doctores. O sea, que no eras tú que cogías y decías, no, esto. Independientemente que tú estás suficientemente preparado como para saber qué ejercicios son buenos o son malos. Pero te informabas, estabas con endocrinos, con cardiólogos, y yo veía, bueno, pues que no es solo decir, bueno, pues yo como he estudiado ejercicio sé que esto es, que también. Pero es cierto, y además que en el club se ve que toda la gente tiene los datos, cómo le van bajando, cómo se van controlando, que tienen los mismos miedos que yo al entrar, que no el miedo y el no saber, el desconocimiento, hasta que poco a poco vamos conociendo de unos y de otros cómo coger lo mejor de cada uno, ¿no? Y bueno, pues siempre es bueno tener la comunidad para no venirse abajo, porque esto de las dietas y todo esto, que yo no quiero hablar de dietas porque yo voy a pasar a estilo de vida, no a una dieta, pues se consigue un poco con constancia y con apoyo también. Ahora te voy a hacer una pregunta que es muy egoísta, ¿vale? Es una pregunta para mí, ¿vale? Esta es la última ya y ya vamos a acabar. La cosa es, yo tuve muchas dudas en sacar este programa, Aurora, en sacar el Club Esto Diabetes. Al final, el qué van a pensar, el no sé si la gente lo va a querer, yo creo que la gente no es consciente de cómo se puede mejorar la diabetes. Tuve un montón de dudas, ¿no? Y sobre todo, falta de confianza. Y bueno, hay algunas personas que me ayudaron mucho en esto. Y bueno, me han dado el empujón que necesitaba para hacer esto, porque yo creo que si no lo hubiera hecho yo, a día de hoy nadie. No veo a nadie que se ponga las pilas, y yo creo que tenía que hacerlo, ¿no? Pero, ¿qué le dirías a ese Noel de hace tantos meses que yo trabajaba con personas con diabetes, pero que no se había atrevido a lanzarlo así de forma online y aquí grabarse en vídeo y decirle al mundo que hay que hacer las cosas de otra manera? ¿Qué le dirías a ese hombre? Bueno, pues que ha hecho lo mejor, es lo mejor para mi vida, que se ha lanzado. Creo que no ha sido, bueno, muy sacrificado, porque además esto de la diabetes, todo el mundo piensa que a nada, con una pastilla, con insulina se acabó y que no hay que hacer más allá de eso, más allá de la dieta. Y tú te estás informando y preparando para que no sea así, para que la gente no sufra con la diabetes, no llegue a más, porque no solo es ponernos la insulina, es las consecuencias que tenemos después, muchísimas consecuencias médicas y psicológicas también. Y bueno, pues que creo que has dado un paso adelante muy importante, que como tú dices, saldrás en la tele y mucho más allá, porque como esto se consigas todo lo que quieres, pues vas a llegar muy lejos, porque es real lo que ofrece y lo que tenemos. Entonces, pues bravo y por lanzarte y por no opositar,
y bueno, apuestas por la gente que tenemos diabetes, que queremos cambiar nuestra vida, no por la que queremos pincharnos y seguir comiendo lo que nos da la gana y haciendo lo que queremos, lo que es malo para nuestra salud. Entonces, bueno, por mí un bravo muy grande y te deseo lo mejor, que todo esto vaya a mucho más, porque mientras más seamos, más nos ayudamos, más, y que se acaben tanto de llegar y lo primero la medicación. Venga, a medicarte, que no, que hay otros medios, que sepan que hay otros medios. Y que, bueno, estas cosas las deberían de poner en los centros de salud como un apartamento más, igual que enfermería, medicina y demás, pues un apartamento de ejercicio y nutrición, por ejemplo, que es fundamental. Una persona en ejercicio y nutrición, tan fundamental no solo para la diabetes, para todas las demás enfermedades, o no llegas a enfermedades, pero sí que estás en un estado físico no adecuado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que haces bien, que todo esto te va a costar mucho esfuerzo, porque tienes en contra también muchos factores que son más potentes que tú. Y bueno, que entre todos pues daremos un empujoncito para que eso no pase. O sea, que vaya todo para adelante y que es cierto, real. Tienes unos ejemplos en el club que yo me he asombrado de lo que me he encontrado allí, porque lo mío ha sido como que ya me habían puesto la insulina y ha sido un momento, ¿no? De decir, he llegado a gusto. Pero lo que hay ahí es mucho trabajo. Con las personas que me he encontrado tienen mucho trabajo encima. Y bueno, pues yo quiero colaborar en ese trabajo y que colaboren conmigo también para llegar a conseguir pues lo que han conseguido muchos en el club. Pues muchísimas gracias, Aurora, gracias por tus palabras. Y bueno, ya ves que todos están mejorando, todos los casos de éxito que estaban compartiendo son, es increíble el ambiente que se respira. Y ahora, para acabar, te pido, en un minuto, ¿vale? Quiero que digas, soy Aurora de Sevilla, tengo tantos años y he conseguido, en el club Estoy Diabetes, he conseguido el mejorar tanto, quitarme tantos medicamentos y perder tantos kilos, o lo que tú consideres. Tienes un minuto, ¿vale? Porque ahora los reels los han puesto de hasta un minuto, entonces tienes un minuto. Vale. Tienes un minuto para contarle al mundo lo que has conseguido en este mes. Bueno, también di el tiempo lo que has conseguido, fíjate. ¿Vale? Sí, sí. Así que nada, tienes un minuto. 3, 2, 1, ya. Buenos días, soy Aurora de Sevilla, tengo 54 años y bueno, en el club Esto Diabetes he conseguido quitarme 16 unidades de insulina en menos de un mes. También me he quitado pastillas para la tensión y bueno, me han caído ya de regalo 10 kilos. Y centímetros, también tengo menos centímetros en todas las partes del cuerpo y tengo músculo. He conseguido tener músculos o que se me vean si no los tenía y bueno, pues mejorando poco a poco estoy consiguiendo tener un hábito de vida importante y muy contenta, más energía para todo el día y mucha felicidad en mi familia en general y muy contenta con el grupo en el que me encuentro, siempre animando y siempre atentos a lo que le puede pasar a cada uno. Qué bueno, un aplauso virtual para Aurora. Bueno, todos palmitas en el chat. Palmitas en el chat. Bueno, Aurora, pues la verdad es que un placer estar aquí con nosotros. Vamos a inaugurar esta sección porque me parece muy importante que la gente vea la calidad humana que hay detrás de todo esto, ¿no? Que realmente a mí la gente, me importa la gente que tiene diabetes, me importa de verdad. Sí, sí. Y bueno, mira, ya tienes palmitas. Es cierto. Qué bueno. Así que nada, un abrazo enorme, Aurora, y a seguir mejorando. Un abrazo para ti. Venga, nos vemos. Hasta luego. Adiós.